qué onda, gente, nuevamente con los conjuntos por personaje masculino, tal y como lo vieron en el inicio del video. Ahora pues les traigo ese conjunto del alienígena. La verdad que está un poquito gracioso, les quería traer algo diferente a lo que les he estado subiendo. Y pues bueno, es súper fácil ese conjunto, solamente lleva una transferencia y pues nada, es súper fácil, así que mucha atención, espero que les guste y pues empezamos. Con nuestro personaje masculino nos vamos a venir hasta los conjuntos de Drenaguar, que está en el 48. Y aquí nos vamos a colocar en traje de cíclope espacial, el que más nos guste. Bueno, no acá, sino que en traje de terror espacial. Y aquí nos colocamos el que más nos guste. En este caso yo voy a utilizar este, el número 3. Pues este conjunto lo vamos a dejar en el primer espacio. Ok, muy importante dejarlo en el primer espacio o en el último. Yo lo dejo en el primer espacio. Ahora lo que hago es cambiarme, una vez que ya lo guardé, ahora nos cambiamos al personaje secundario. Nos vamos a GTA Online y cambiar de personaje. Bueno, aquí no importa si es, si tenemos nuestro personaje mujer de principal o de secundario. Aquí ustedes solo sigan los pasos de mujer a hombre y así. En este caso yo tengo mi cuenta, mi personaje mujer principal y el hombre secundario, así que bueno, ahí lo van a ver ustedes. Bueno, ahí solamente lo que hacen es seleccionar a su personaje mujer, ya que estén en esta pantalla, y es todo. Van a esperar a que los bajes de la nube. Y bien, amigos, una vez que los ha bajado de la nube, aparecen con su personaje mujer. Pues ahora lo que van a hacer es irse a una tienda, cualquier tienda, la que más cerca tengan, no importa, cualquier tienda. Ustedes solo se van para una tienda y bien, una vez que ya llegamos a la tienda, yo ya traigo el conjunto preparado, pero pues aquí como siempre les doy los componentes. Vamos a empezar con los pantalones, y en pantalones nos vamos a venir hasta los leggings, que están en el número 10. Dentro del 10 vamos a comprar el número 13. Ok, número 13. Ahora nos vamos a la parte de arriba, nos vamos a ir hasta el número 10, chamarras casuales. Y dentro del 10 vamos a comprar el número 9. Ok, ahora vamos a ir hasta el número 23, que son las camisetas tráfico de armas. Dentro del 23 vamos a comprar el número 60, que es la última. Ya en zapatos, nos venimos por último los zapatitos. Vamos a ir a botas, y en botas se compran el número 90. Si no tienen desbloqueado esta bota, porque a mí ya me pasó en mi otra cuenta que yo las tengo bloqueado y ya soy un nivel alto, bueno, no importa, se compran la número 88. En caso que tengan bloqueada la número 90, se compran las número 88. En este caso, como yo las tengo desbloqueada, me compro las 90. Ya en guantes se ponen los números 4, como siempre. Aquí muy importante, si se fijan, la chamarra casual está abierta. Entonces, si nosotros hacemos la transferencia con esta chamarra así abierta, vamos a aparecer con el conjunto de buzo. Entonces no va a salir la transferencia como nosotros esperamos, pero no se preocupen. Entonces lo que vamos a hacer para solucionar eso es venirnos a estilo y nos vamos a ir hasta la última opción. Ok, repito, nos vamos a estilo y nos vamos hasta la última opción, y como ven ahí dice chamarra abierta, nosotros la ponemos cerrada. Ok, se fija muy bien que la chamarra esté cerrada, porque si está abierta no va a transferir lo que estamos buscando. Bueno, una vez que ya tenemos todo preparado, lo que vamos a hacer es irnos hasta donde está el contrarreloj, que como ven está cerca del casino. Como les digo, un conjunto súper fácil, amigos, solamente es esta transferencia, no lleva ninguna otra, a menos de que ustedes le quieran hacer otro par de transferencias, y ya es opción de ustedes. Así que bueno, aquí simplemente lo que vamos a hacer, una vez que llegamos al contrarreloj, es pedir una motocicleta o coger un carrito de la calle. En este caso yo pido la Charo, para seguidamente iniciar el contrarreloj.
No se les olvide compartir, amigos. Recuerden que eso ayuda muchísimo. Darle like, dejar un pedazo de comentario positivo. Bueno, ahí iniciamos el contrarreloj. Vamos a esperar unos 7 segundos. Y ahora sí, presionamos Start GTA Online y cambiar personaje. Bueno, ya que estamos en esta pantalla, vamos a seleccionar a nuestro personaje mujer. Como ven, yo lo tengo en principal, pero eso no importa. Si ustedes lo tienen en secundario, eso no importa. Ustedes solo sigan los pasos y listo. Aquí vamos a seleccionar a nuestro personaje hombre. Yo ahí me estaba confundiendo. Tengo mi personaje principal como mujer y a mi personaje secundario como hombre. Si ustedes tienen a su personaje mujer secundario, eso no importa. Ustedes solo sigan los pasos del video y es todo. Bueno, ahí vamos a esperar a que nos baje de la nube para seguir a ya hacer el último paso, ya para que se complete la transferencia del conjunto. Así que bueno, y bien amigos, una vez que ya nos baja de la nube, apareceremos exactamente así. Si todo salió bien, pues ahora lo que vamos a hacer es presionar Start. Vamos a ir a actividades, jugar actividad creadas por Rockstar. Vamos a ir a Versus como siempre, y en Versus vamos a ir a Poli Corrupto. Ok, una vez que ya están en esta pantalla de selección, como ven, yo estoy ya, bueno, no quedé de anfitrión, pero abajo, si se fijan en ropa, dice del jugador. Así que si a ustedes les pasa lo mismo, llegan a la actividad y hay personas y pues se fijan que tenga del jugador. Si tienen clásico o otra que no diga del jugador, abandonan y vuelven a iniciar una por su cuenta. Ok amigos, una vez que ya están en esta pantalla de que dice conjuntos propios, le van a dar flechita a la derecha y flechita hacia la izquierda y listo para jugar. Y bien amigos, para este conjunto, como ven, los accesorios no los tenemos disponibles, así que no nos podemos colocar el respiradero como siempre lo hacemos para abandonar la actividad. Pues ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es muy fácil. Todos los accesorios nos aparecen en gris, no los podemos usar. Pues lo que vamos a utilizar va a ser el paracaídas. ¿Pero para qué vamos a utilizar el paracaídas? Pues para que al momento de abandonar la actividad el conjunto no se nos pierde. Vamos a sacar nuestro teléfono, vamos a llamar a Meriwether y vamos a solicitar extracción en helicóptero, que es la última opción. Extracción en helicóptero. Una vez que llegue el helicóptero, lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a esperar a que llegue el helicóptero. Una vez que ya llegó, lo que vamos a hacer es subirnos al helicóptero y nos vamos a bajar nuevamente aquí para que se nos active el paracaídas. Nos vamos a ir a estilo, paracaídas, le vamos a dar que sí y como ven se le pone el paracaídas. Entonces ahora sí, ya podemos abandonar la actividad porque ya el conjunto lo tenemos seguro. Entonces muy fácil y muy sencillo, nos bajará de la actividad así. Ahora lo que hacemos es irnos a la tienda ya a guardar este conjunto. Utilizamos el paracaídas en vez del respiradero. Funciona 100% amigos, así que también se las dejo ahí. Bueno, ahora nos ponemos el conjunto que utilizamos anteriormente y ahora nos vamos a ir a cualquier telescopio. Ya que hemos guardado el conjunto, ahora nos venimos al telescopio. Pasamos corriendo, le damos flechita a la derecha cerca del telescopio. Como ven, se le quita la máscara. Esto ya se los he explicado en muchos videos. Pasamos corriendo, flechita a la derecha, muchas veces el panel táctil. Ven que la máscara se le quita, abrimos el menú de interacción, nos vamos a estilo y nos colocamos el conjunto. Como ven, al retirarnos ya se le pone la máscara al conjunto que hemos sacado. Así que bueno amigos, eso fue todo. Ya casi la mayoría se sabe este proceso, pero si alguna duda tiene alguien, por ahí me mandan comentarios. Ya saben que siempre estoy pendiente para responder. Así que bueno, un saludo y hasta la próxima.